Entiendo. Bien, ¿hay noticias del emperador? ¿En serio? No podrías habernos traído noticias mejores. A pesar de los recientes acontecimientos, este es un día feliz. A pesar de tus infortunios, has permanecido fiel a la Hermandad Oscura. Nos has salvado a todos y por ello tendrás mi eterno agradecimiento. Ahora te tengo que preguntar. ¿Matar al emperador? ¿Cuánto te pagó Mothier por una cosa así? ¡Asombroso! Ese viejo canalla ha merecido la pena, ¿verdad? Bien, ¿puedo darte un consejo? Deberías ir a Riften y ver a Delvin Mallory. Creo que Astrid ya te envió a hacerle una visita antes. Mallory es especialista en obtener objetos. Podemos usar el dinero para reparar y reacondicionar este santuario y crear un hogar para nosotros, ¿eh? Hazlo, y veré lo que puedo hacer para reclutar nuevas incorporaciones a tu familia. ¡Se acabó! El emperador Títome de Segundo yace muerto. Y la Hermandad Oscura sigue viva. Nuestra tarea no ha hecho sino empezar. Acércate, oyente, y escucha mis palabras. Otro niño más le ha rezado a su madre. Habla con el forajido receloso en La Abeja y el Dardo, en Riften. Acepta su oro y elimina al objetivo. Así comienza un contrato, con un pacto de sangre. ¡Alto ahí, por orden del Jarl! Puedo hacer desaparecer todos tus problemas con los guardias. Hecho. Ahora sigue tu camino, antes de que me meta.
Lo siento, chico. Tengo cosas importantes que hacer. Hablaremos en otro momento. Así que tú eres a quien Briño... ¿Buscas trabajo? No pareces gran cosa, la verdad. ¿El santuario de Lucero de Alba? Ahí es donde... ¿De qué estamos hablando exactamente? Como quieras. Tengo muchos trabajos disponibles. Dime lo que necesitas y pondré a mi gente a... Banderines, ¿eh? ¿Intentando dejarlo todo bonito? Venga, hecho. ¿Necesitas oro? Puede que tenga trabajo para ti. Estupendo. ¿Qué quieres hacer? Este gremio necesita el dinero. Rechazar trabajos no te va a hacer popular por aquí. Que los divinos te... Que el suelo que pisas... Sonre... cuando pasas. De la Hermandad Oscura, ¿no? Tienes toda la pinta. Escucha, hay una escudera sombría por las calles de Markath. Mátala. Coge este oro y vete. Así que tú eres a quien... Tengo muchos trabajos disponibles. Por supuesto. ¿Tienes miedo de ensuciarte las manos? Ya era hora. Brynjolf me ha estado dando la paliza con que necesitamos dinero. Decir que tienes... ¿Buscas trabajo? De un ladrón es una cosa, pero usarlas es... Muy bien. ¿Qué se te antoja? Le vas a dar un buen uso, ¿eh? Un puesto de alquimia. Quizás un jardincito con unas cuantas plantas. Vale, hecho. Por supuesto. Por supuesto. Sí, se puede hacer. Precisamente hay un desagüe en las afueras de Lucero del Alba que te llevará a un túnel. Y ya está, podrás entrar y salir por allí rápidamente como una liebre. Tengo muchos trabajos disponibles. ¿Te interesan? Por supuesto. Ah, esa sí es la Hermandad Oscura a la que estoy acostumbrado. ¿Es por negocios o por placer? ¿Qué más dará, no? Me encargaré de ello.
¿Buscas trabajo? Muy bien. ¿Qué se te antoja? Una cámara de un rey y todo eso, ¿no? Sin problema. Te daré una cama grande, pondré muy bonita la habitación y quizás añada unos adornillos más por aquí y por allá. Tengo muchos trabajos disponibles. ¿Te interesan? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Necesitas oro? Pues me temo que eso es todo. He hecho lo que he podido. Espero... sitio al menos ya esté habitable. Buena suerte con vuestros asesinatos. Aún tengo bastantes trabajos disponibles si quieres ganarte un dinerito extra. ¿Puedo ayudar? ¿O solo querías hablar? ¡Alto! Estás bajo arresto por asesinato. Nadie en la corte del Jarl puede librarse de una acusación de conspiración. No volverás a ver... Muy bien, prisionero. Mirad al frente. Ahora estás en la mira de Tidna y esperamos que te ganes el sustento. En esta prisión, nada de descansar el pellejo en una celda. ¿Entendido? Vas a saldar tu deuda con la cuenca. Trabaja y te ganarás tu libertad. Muy bien. ¡Abre! Venga, tú, métete ahí. ¿Y tú qué hiciste para estar aquí, sangre nueva? ¿Inocente? Mi consejo. Cumple tu condena dándole al pico y lárgate. O al final acabarás apuñalado por una botella de espuma. La nueva carne, tan suave, tierna. ¿Cómo ha sido matar por primera vez? El Jarl decidió que yo era demasiado problemático. Yo aquí, ¿eh? Eches mano al cuchillo, o ambos lo lamentaremos. Me encerraron más veces de la cuenta. Ahora ya no saldré de aquí en toda mi vida. Thank you.
Los demás prisioneros sospechan cuando nos ven hablando, así que baja la voz. La nueva carne, tan suave. Un auténtico asesino. Asesinato, bandidad. Los guardias... Pero esos renegados no se parecen en nada a los otros hombres. Estos son auténticos asesinos. Me metieron aquí porque alguien dijo que yo era un ren... Soy inocente. Los nórdicos me tendieron una trampa. Yo no estaba cerca del arma del crimen para nada. Quiero hablar del tema. De acuerdo. El Jarl decidió que yo era demasiado problemático. Me pregunto cómo le irá a la abuela. Con los renegados. Seguro que estará muy preocupado por mí.
Los demás prisioneros sospechan cuando nos ven hablando, así que baja la voz. Cumples tu condena cavando, así que cava. La prisión no está tan mal. Hay menos quejas cuando mato a la gente. Me metieron aquí por... Soy inocente. Los nórdicos me tendieron una trampa. Yo no estaba cerca del arma del crimen para nada. La primera vez solo fueron 6 meses. Luego fue 1 año, luego 2. Ahora estoy aquí de por vida. Hasta la próxima. Dejé atrás a mi hija Wale. Si lo preguntas, eso quiere decir que te han condenado a cadena perpetua. Mala suerte, esos guardias te han vendido, pero bien. Me temo que nadie habla con Madana, y no es buena idea hablar con Borgul la Bestia. El guardia de Madanak. Es grande incluso para ser un orco. Al parecer le arrancó a alguien un brazo y le atizó con él hasta matarlo. ¿Cumples con él? Así que cava. La prisión no está tan... ¿Quieres hablar? ¿Qué tal si me consigues un pincho? Pues encuentra uno. Ese imbécil de Brisbane es famoso por hacerlos. ¿Qué? Me pregunto cuántos años tendrá ahora mi pequeña. En prisión se pierde la noción del tiempo. ¿Qué? ¿Vas a pagar el precio del peaje? Un pincho. Vale, entra. Pero no intentes nada. Madanak sabe más de lo que cree. Asesinato, bandidaje, asalto, robo y mucho holgazán.
asesinato, bandidaje, asalto, robo y mucho holgazanear. Hasta la próxima. Bueno, bueno, mírate. Tus congéneres nórdicos te han convertido en un animal. Y bien, mi querida bestia, ¿qué quieres? Tu libertad. Ahora eres de los nuestros. ¿Lo ves? Dentro de esta... Dile que te envío yo. Pregúntale por qué estás aquí. Quiero que comprendas lo extendida que está la injusticia de Markan. Este era nuestro territorio. Algunos de nosotros... Es lo que somos. Yo tenía... El castigo no tardó en... Me capturaron y juzgaron al instante y me sentenciaron a muerte, pero nunca llegaron a ejecutarme. Tu condena acabando, así que acaba. No eches mano a mi historia, ¿eh? Todos en la mina de Cidna tienen su propia historia. Oigamos antes la tuya. ¿Cuándo te pusiste? Entonces ya sabes lo que se siente. ¿Tienes familia? ¿Alguien que te espere fuera de aquí? Yo tuve una hija una vez. A los Nordic, pero de pequeño. Y después de obligarme a contemplar cómo su... Es mi hija la que merece tu compasión. Yo no soy más que un pobre renegado cuyo único lamento es no haber matado a los nórdicos antes de que me encerraran. Dejé atrás a Wale cuando me capturaron. Imagina, tu intromisión me ha recordado lo alejado que estaba de la lucha. Mis hombres y yo deben... Sí, pero has conocido a Grisbarel. Has sobrevivido más de lo que merece. Encárgate de él y nos iremos de la mina de Cidna de una vez por todas. ¿Recuerdas el sol? Porque pronto lo olvidarás. Pronto. Me encerraron más veces de la cuenta. Ah, ¿quieres? Tal vez podrías hacer algo por mí. Muy bien, pero si cambias de opinión, ¿Qué? No. ¡No! ¡No me mates, por favor! Nunca debería haber venido aquí. Me pregunto cuántos años tendrá ahora. Tú cumples tu condena cavando, así que cava. Marquiat, has vuelto. Por fin eres de los nuestros. Ven conmigo. Es la hora de anunciar mis planes a ti y a tus nuevos hermanos. ¿Qué pasa, Madanak? No harías que matasen al viejo Grisbar a menos que no planeases necesitarle. Hermanos, ya hemos estado aquí bastante tiempo. Es hora de dejar la mina de Cidna y continuar nuestra lucha contra los nórdicos. Pasando esta puerta, justo al lado de mis aposentos, hay un túnel que conduce a través de las viejas ruinas enanas de Markat hasta el interior de la ciudad. Bien, ¿qué decís, hermanos? ¡La cuenca pertenece a los renegados! Pero te has ganado el perdón prematuro. ¡Vamos! ¡Al túnel! ¡Vamos!
hijo de... Madanak, he traído lo que pediste. Buen trabajo. Prepárate mientras hablo un rato con nuestro forastero preferido. He enviado a Kaia a recuperar todo lo que te robaron los nórdicos. Más vale que te prepares antes de que irrumpan en la ciudad. Y toma esto. Está bendecido por la magia antigua. Algo por lo que se me podrá recordar. Ahora llevará años. Hasta entonces, ten en cuenta esta advertencia. Cuidado con los renegados. No. Un rincón de la cuenca, algo. Madanak, ¿crees que puedes huir de mi prisión? Pagarás por lo que le has hecho a mi familia. ¿Tu familia? Has envenenado a toda la cuenca con tu plata impura demasiado tiempo, Zonar. Nunca debería haber... ¡Escogeré!
¡Vamos! Mi bebida preferida, compañero. Vayamos a tomar agua bien. ¿Querías algo? Tengo bastante que hacer. No llega una sola, así que no hago nada. Solo veo. Has cometido crímenes contra Skyrim y... Discúlpame, Zane. Por esta vez haremos la vista gorda. Pero hasta la influencia del Jarl tiene sus límites. Ten más cuidado. ¿Sabes? Aún puedo venderte pociones y cosas de esas o formarte en alquimia. Oh.
¿Por qué hacéis esto? Te diré lo que quieras. Lo que quieras. Por favor, deja de hacerme daño. Por favor. Tú no puedes hacerme esto a mí. Oyente, es un honor estar ante ti. Como desees, oyente. Muchos contratos y poco tiempo. Pues de hecho, sí. Está Dico, un carroñero de naufragios. Mara, personal. En cualquier caso, buen trabajo. Aquí tienes tu paga. Venga, vamos. Oscura se ha vuelto. El elfo del bosque tiene un puesto en la ciudad. Siempre se retira. Es un hechicero experto. Y dar con él no será fácil, ya que viaja con las caravanas. Tengas buena cara. Otro niño más le ha rezado a su madre. Habla con el jugador desesperado del cuartel de Ventalia. Acepta su oro y elimina el objetivo. Así comienza un contrato.